Código Lyoko. Sudor frío. Si pudieras elegir, ¿preferirías ser un destornillador o una llave inglesa? ¿Estás soñando o qué? ¿Qué decías? Si fueras una herramienta, ¿cuál escogerías? ¿No se te ocurre nada más interesante? Claro. ¿Sigues enamorada de Ulrich o no? Ay, si fuera una herramienta sería para darte en la cabeza. El periódico de Cádiz recién impreso. Rosa nos da sus mejores recetas. Jim Morales, el exatleta profesional, nos enseña a hacer lanzamiento de peso sin rompernos nada. La señora Gerd nos cuenta cómo hacer un voltímetro con un MP3 y unas operaciones muy sencillas. Y una foto en exclusiva del pasado secreto de Yumi Isiyama. ¿Eh? Pero, ¿de dónde habéis sacado esta foto? Lo siento, pero nunca desvelamos nuestras fuentes. Es una regla fundamental del periodismo. Solo podemos decirte que ha sido uno de tus mejores amigos y que ahora mismo está en la sala de recreo. Ya verás cuando le pille. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Qué pasa? No le he dado su nombre. Es la final de la Copa de Campeones. Los favoritos, los cocos brasileños, ganan 6-5 a los salchiches alemanes. Hay mucha tensión. No se oye ni un suspiro cuando el delantero... ¿O qué es otra de tus novias? ¿Diga? Hola, Milly. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Y por qué has hecho eso? Es la última vez que te doy una noticia. ¿Podemos jugar ya? Sí, enseguida. Ulrich, tengo un problemilla con Yumi y tienes que echarme un cable como sea. ¿Qué has hecho ahora, Odd? Es una bromita sin importancia, pero tienes que decir que has sido tú. Venga, porfa. ¿Qué has hecho esta vez? Hazlo por nuestra amistad. Me voy a arrepentir, lo sé. ¿Lo harás? ¿Me das tu palabra? Vale, está bien. Guay. Odd. ¿Le has dado tú esta foto a Tamilla y Milly? ¿Por qué te enfadas? Estás preciosa. Por una vez, el tonto de Odd tiene razón. El rosa te sienta de maravilla, Yumi. Con todas las veces que te has burlado de mis pintas, te sentirás como una idiota. El negro es mi color. Y como no me dejes en paz, te parto la cara. Venga, chicos, quiero volver a ganaros al ping-pong. Esta vez te vas a arrepentir, porque pienso darle a Delmas una lista con todas tus jugarretas. Seguro que le va a encantar. Te equivocas, Yumi. Yo le di esa foto a Milly y Tamilla. ¿Eh? ¿Fuiste tú? ¿Y por qué lo hiciste? Pues, no tengo ni la menor idea. ¡Imbécil! ¡No me vuelvas a hablar! Sí que eres un buen amigo. Gracias. Déjame en paz. Yumi, préstame tu disfraz de princesita rosa. ¿Me dejas tu peluca? ¡Callaos ya! ¿Estás bien, Yumi? Pareces enfadada. ¿Te pasa algo? Prefiero no hablar del tema. ¿Qué os contáis? Hemos localizado una nueva réplica en la red. Vamos a destruirla esta noche. Nos vemos en la fábrica. Allí estaré. Tengo clase de historia. Nos vemos. Hay que reconocerlo. El rosa le sienta fatal. Aunque a ti te sienta muy bien, Aelita. Bueno, Jeremy, ya hemos atracado. Muy bien. Voy a activar la torre. A ver, ¿quién quiere teletransportarse? Yo voto por Yumi y Ulrich. Hacen muy buen equipo. ¡Ni hablar! Prefiero ir sola que ir con él. Es increíble.
No pasa nada, Yumi. ¿Y si vas con Odd esta vez? Bueno. ¿Y por qué conmigo no? Porque Odd no me ha humillado delante de todo el colegio. Odd, tenemos que hablar. He cambiado de idea. Estoy muy ocupado, lo siento. Jeremy, ¿quieres despertarte de una vez, Un poco de paciencia. ¿Por qué estáis todos tan tensos? Enviando Odd. Enviando Yumi. ¿Dónde estáis? En plena ventisca. Eso puede pasar en mil zonas de la Tierra. Creo que veo una especie de base. Vamos a investigar. Entendido, muy bien. Venga, vamos. Tened cuidado. Dime, Ulrich, ¿qué le has hecho a Yumi para que se enfade tanto? Al parecer le di esa foto al periódico. Esa clase de tontería le pega mucho más a Odd. No me digas. Yumi debe de odiarte. ¿Qué vas a hacer para poder recuperarla? La única forma es decirle la verdad. Jeremy, creo que ya tengo una pista. Aquí pone base unión posición. 63 grados 16 minutos norte, 143 grados 15 minutos este. Estáis en Siberia, en una base científica que Shanna tiene bajo su control. A ver si puedo bajarme los planos. Mientras tanto, intentad entrar. ¿Cómo ha podido Ulrich hacerme algo así? No había estado tan enfadada en mi vida. ¿Ni cuando te tiré los deberes de mates al incinerador? Fue una broma genial. ¿Quieres que te odie a ti también? Tranquila, Yumi. Además, tienes que admitir que lo de la foto tiene gracia, ¿verdad? No. Claro que sí. ¿Tú crees que no? Ha sido muy cruel. ¿Ah? No sé si puedo seguir siendo amiga de Ulrich con lo que me ha hecho. ¿Tú qué crees? Nada. ¿Por qué no nos concentramos en la misión? Jeremy, ¿cómo van esos planos? Allá van. Muy bien, ya os tengo. Quita las escaleras del final del pasillo. Os llevarán hasta el sótano. Ya vamos, Einstein. Oh, una torre activada. Yumi, Shanna contraataca. Entendido. ¿Qué clase de ataque? Ni idea. ¡Sorpresa! ¡William! ¿Has oído, Jeremy? Shanna ha teletransportado a William. ¡Qué sorpresa más desagradable! ¡Y que lo digas! No estaría mal que alguien desactive esa torre. Estoy en ello. Vosotros id a la puerta que hay al otro lado de la sala. Aelita, hay una torre activada al este de vuestra posición. Ya vamos. Desembarcando. Ahí van vuestros vehículos. Gracias, Jeremy. ¡Flecha láser! ¡Venga, Odd! ¡Date prisa! ¡Ya voy! Jeremy, William ha bloqueado la puerta. No te preocupes, enseguida lo arreglo. Tengo que descifrar la clave del cierre electromagnético. ¿Podéis aguantar un poco? Lo intentaremos. ¡Flecha láser! ¡Flecha láser! Ya está. Ábrete, sésamo. Muy hábil, Einstein. ¡Flecha láser! Jeremy, ¿por dónde vamos ahora? Coged el segundo pasillo a la izquierda. Muy bien, ya vamos. Ulrich, Aelita, ¿cómo vais? Ya veo la torre activada. Bien, por nuestra parte todo va bien. Adelante.
eso es tener coordinación. Pues la vais a necesitar. Hay dos tarántulas a vuestra izquierda. ¡Retirada! ¡Oh, Yumi! William os persigue. Escondeos hasta que Aelita haya desactivado la torre. Muy bien, nos esconderemos en esta sala de aquí. Vaya, parece el laboratorio de una peli de terror. ¿Qué serán estas cosas? Ni idea. Parece una especie de sopa. Ahora parece sopa de cerebro. Escucha, Ulrich. William va a por Ot y Yumi. Espero que Aelita ya esté en la torre. Oh, qué mal. Tendremos que abrirnos paso a la fuerza. ¿No hay alternativa? No. ¿Crees que funcionará? No. ¡Super Sprint! Muy bien, princesa. Te espero aquí. ¡No se rinde! ¡Jeremy! ¡William está aquí! Tranquila, Aelita ya está en la torre. ¿Jeremy? ¿Algún problema? Esta torre teletransporta a William, así que el interfaz debe contener los programas que usa Shanna para controlarle. ¿Ya? ¿Y qué? Pues que si desciframos los datos, a lo mejor podemos liberar a William. Es verdad, Aelita, eres un genio. Te mando los programas. ¡Yuhu! ¡William! ¡Ay! ¡Flecha láser! ¡Ay, no tengo municiones! Jeremy, aquí la cosa se pone fea. ¿Vais a desactivar la torre o no? Sí, ahora. Esperad un momento. Muy bien, Aelita. Ya lo tengo. Teclea la clave Lyoko. ¡Por fin! Torre desactivada. Oh. Oh, Diyumi, volved al pasillo. El superordenador está muy cerca. Se acabó la siesta. Ay. Una torre menos. A ver si por fin podemos dormir. Todavía no. ¿Cómo que todavía no? William ha vuelto y va directo al esquí. Puede fastidiarnos la misión si teclea la clave Shanna en la torre. William siempre lo fastidia todo. ¿Te queda algún vehículo en el garaje? A Od no le gusta prestar sus cosas, pero ahí va su tabla. La cuidaré bien, lo prometo. Ahora que sé usarla. ¡Para! ¡Es a la derecha! ¡Está cerrada, Jeremy!
Muy bien, voy a descifrarlo. Dadme un par de segundos. Oh, tú conoces a Ulrich muy bien. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Sigues obsesionada con esa fotografía? Quiero saber por qué, nada más. Ay. No sé por qué. Puede que... Puede que quiera que te fijes en él. Pues vaya idea. Bueno, no es muy brillante. Además, dicen que el amor te vuelve loco. ¿Qué acabas de decir? ¿Que Ulrich no es muy brillante? Después. Ya está abierta, andando. Lo siento, no hay tiempo para charlar. ¡Vamos! Ya. Yeah. ¡William! Oh, no, la querida tabla de Oz. Jeremy, ¿qué hacemos con el superordenador? ¿Lo destrozamos todo o afinamos el tiro? Yo creo que afinar el tiro sería más seguro. Describidme cómo es. Pues hay un montón de cables y mogollón de chismes. Gracias, qué gran ayuda. Vais a tener que concretar un poquito más. Bueno, Jeremy, hemos eliminado a William. Perfecto, ahora irá todo sobre ruedas. Yumi, Odd, creo que el superordenador está basado en un M13 ruso. Vale, si tú lo dices, camarada. Dadme un par de minutos y os diré cómo destruirlo. Mira por dónde. Jeremy, ¿qué pasa? Shanna está acumulando la energía de todas las réplicas. Y no me refiero solo a dos o tres. ¿Y por qué lo hace? Ojalá lo supiera. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿Qué es ese ruido? Viene de ahí detrás. Wow, es increíble. Oh, Jeremy. Ulrich, detecto algo en la pantalla. ¿Qué es? Ulrich. ¿Aelita? Tenemos un monstruo nuevo, Jeremy. Y es un gigante. ¿Alguna sugerencia de cómo librarnos de él? Lo siento, no se me ocurre nada. Al menos por ahora. Solo hay una solución. ¡Huid! Monstruo nuevo y es gigantesco. Podría destruir el skid en un instante. Has decidido ya, no es que me aburra, pero... Tenéis que volver. ¿Eh? Pero si no hemos terminado. No hay más remedio. Si no, podríais quedaros ahí para siempre. No hay tiempo que perder. Enviar Odd. Enviar Yumi. ¿Ay? ¿Qué hace este cachas por aquí? Tiene todo, es malo y feo. Jeremy, tenemos problemas. Sácanos de aquí. Eso está hecho. Soltando amarras. ¡Por los pelos!
¡Vamos! ¡Buen trabajo, Einstein! Es una montaña, no un monstruo. Estoy deseando ver qué mote le pone Ott. El coloso con K, como en Kao. No sé si acabará Kao, pero el nombre le va genial. No hay nada que hacer. En cuanto pisemos una réplica, estará ahí para desvirtualizarnos antes de que podamos actuar. Una cosa está clara, hay que cambiar de estrategia. Porque ahora Shanna controla cientos de superordenadores por todo el mundo y nunca podremos destruirlos todos. ¿Tienes alguna idea? No, todavía nada. Pero ya la tendré. ¡Ay, muy bien! Pero yo tengo que irme a la cama. Si no, me dormiré en el examen de mates. Te lo advierto, como no le cuentes la verdad a Yumi, lo haré yo, ¿entendido? Es que no puedo. Soy un gallina. Hazlo o te vas a enterar. Vale, vale, pero déjame que me lo piense. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿100 años? ¿Podemos hablar, Ulrich? Yo me voy a dormir. Adiós, chicos, adiós. He hablado con Ott sobre la foto. Y creo que comprendo lo que hiciste. Hay algo que deberías saber yo. No, no, déjame hablar, ¿vale? Querías que me fijara en ti. Pensaste que si nos peleábamos, pensaría en ti sin parar. ¿Ah? Ay, eso no te hace falta. La próxima vez intenta hablar conmigo en vez de hacer una tontería. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ott, ¿qué te pasa? Verás, no puedo seguir siendo tan cobarde. Fui yo el que le dio la foto a Emily. ¿Qué? Ulrich dio la cara por mí, pero es inocente. No seguirás enfadada, ¿no? Vamos a olvidarlo todo y empezamos de cero, ¿vale? ¡Vaya par de idiotas! Yumi, ¿sigues ahí? ¿Yumi? Oh, ¿te pasa algo? No. ¿Y a ti? No. Todo bien. ¡Las noticias de Cádiz! Entre otras noticias, cómo saltarte la cola de la revisión médica, otra receta rápida para hacer tortitas y una foto en exclusiva de Ott y Ulrich que no os podéis perder. ¿Has trucado la foto o qué? ¿Qué va? Se la he sacado cuando salían de la ducha. ¡Me dijiste que se lo dijeran!